cuando América aún no era América, y los veleros españoles tardaban 70 días en llegar, Fray Bartolomé de las Casas se pasaba la vida cruzando el Atlántico. No buscaba poder, ni fortuna. Solo buscaba justicia para los indígenas. Sin renunciar a sus ceremonias tradicionales, medio siglo después, el mismo pueblo sigue exigiéndola. Voces de líderes indígenas tratan de cambiar la historia desde dentro. Y los zapatistas aún abrazan aquel sueño olvidado y sin rostro: la revolución. Oaxaca, y les pedimos también que levanten un poco más la mirada, más hacia el noroeste de estas tierras. En Sevilla, a finales del siglo XV, nace un niño curioso con la mirada virada al mar. Bartolomé de las Casas es hijo de un marinero gaditano, integrante de la segunda expedición de Colón, y Sevilla, la capital para el comercio de Indias. Bartolomé queda embelesado ante los desfiles de aquellos indios que trae el navegante genovés tras su primer viaje. En 1502 decide embarcarse con su padre para ver aquel nuevo mundo con sus propios ojos. Cuando zarpa, con apenas 18 años, no sospecha cuántas veces recorrería la misma travesía para exigir justicia. La explotación económica de América es muy jugosa y le traerá demasiados enemigos. Al poner pie en tierra, de las Casas se convierte en encomendero, es decir, beneficiario de un préstamo de tierras por parte de la corona, donde los indios realizan trabajos forzados. Puede que en ese primer afán económico del joven sevillano incluso participe en las batallas y las explotaciones de nativos. Pero poco a poco se aleja de los valores de la conquista, dedica una observación más atenta de los indios y descubre su carácter tranquilo y su trabajo noble. Tan indefensos ante los españoles que los asesinan y torturan sin piedad. Ante aquel panorama, se ordena sacerdote en 1510. Renuncia a la posesión de indios y se hace dominico. Predica que la encomienda y los abusos sobre ellos son pecado mortal. Esto irrita a los colonos y militares y a la propia corona española. Fray Bartolomé comienza a ganarse enemigos que originan nuevos viajes en busca del lugar adecuado donde funcione su proyecto. Ignora que los colonos le aguardan para boicotear sus planes. Uno de esos viajes le lleva a Guatemala, a la llamada Tezulutlán, la tierra de guerra, un lugar aún no colonizado por la resistencia de los quechíes. Pero esta vez de las Casas se adelanta a las estrategias de los colonos. Estos intentan que no se cumplan las nuevas leyes que el dominico ha impulsado en España y que benefician al indígena.
el sevillano consigue de la corona un acuerdo previo. Solo los evangelizadores podrán adentrarse en el territorio de los quechíes. Los conquistadores únicamente pueden admitir su derrota. El sacerdote pone en marcha su sistema de reducción pacífica entre los indios quechíes. Al ver que de las casas y sus hombres respetan sus costumbres, los indígenas van aceptando el evangelio. El rey concede a Tierra de Guerra un nuevo nombre, Vera Paz. En Cobán, cada año, los resultados de aquel proceso pacífico lo prueban la música y los bailes. La tradicional elección de la rabina Jau, la hija del rey, entre las representantes de las comunidades, muestra el orgullo de un pueblo que con la frente alta y la mirada firme reivindica su pasado entre quetzales y marimbas. En siguientes viajes a España, Bartolomé de las Casas insiste en que las leyes que defienden a los indios se apliquen con mayor contundencia. En 1544, la Iglesia le insta a decidirse por alguna diócesis mexicana para mantenerlo alejado de la corte. Opta por la más pobre, Chiapas. Entre montañas, cascadas y saltos de agua, rodeada del verde infinito y naturaleza magnífica. Así la conoció el conquistador español Diego de Mazariegos, que la descubrió navegando por el impresionante Cañón del Sumidero. Fue 20 años antes de que llegara de las Casas. Los colonos de la entonces llamada Ciudad Real se oponen a la llegada del nuevo obispo, pero de las Casas no se achica. Sin embargo, siglos después, los habitantes de Chiapas cambiarían el nombre al lugar. Ciudad Real pasaría a llamarse San Cristóbal de las Casas, en honor a Fray Bartolomé. Y otro sacerdote, que también fue obispo de Chiapas, recuerda hoy cuánto significó el andaluz. Él trabajó en una región donde yo estuve 40 años, y encontré una realidad que, leyendo posteriormente alguna de las obras de Bartolomé de las Casas, encontramos que no era muy diferente que la que él había encontrado. Es una de las primeras cosas, ¿eh? Y descubrimos no solamente la realidad indígena, sino también, pues, en forma aguda, la dominación y la explotación de la cual él fue también testigo, y que en estos momentos se puede decir que no solamente existe, sino que es mucho más aguda. De las Casas no se conforma con la observación. Implanta una liturgia católica que llega a nuestros días. Eso sí, los indígenas cantan y rezan en su propia lengua, sin abandonar viejos ritos. Sus ceremonias tradicionales siguen presentes en las oraciones, los símbolos, los templos. Perduran sus viejos dioses, y la nueva religión se mezcla con elementos mitológicos, católicos y paganos. Así pasa en el carnaval de Chenaló. Se da
Las autoridades tradicionales de la comunidad preparan con esmero la celebración durante todo el año. Llegado el día, se reúnen en torno a la mesa, preparan las bebidas y se disponen para una semana de carnaval intenso y plagado de simbología. La mofa al conquistador se hace presente en forma de caballo de palo. La sangre derramada de los guajalotes la identifican los indios tzotziles como un símbolo de fertilidad que pasean por el pueblo. Mientras, los chamanes purifican a las autoridades locales de la comunidad para que guíen al resto de sus vecinos. Y se bebe posh, demasiado posh, un fuerte licor al que atribuyen propiedades purificadoras. No es fácil distinguir si es la religión la que asume lo pagano o es al contrario. Dioses y vírgenes son testigos de las limpias de espíritu y de los sacrificios de animales. Los indígenas muestran con orgullo sus rituales, sin importarles que sean o no comprensibles para el occidental. La toma de conciencia del americano original crece imparable. Y los indígenas, que dan los primeros pasos en la vida política o los movimientos revolucionarios como el zapatismo, reivindican el respeto para estas tradiciones, tan dignas como cualquier otra. Bartolomé de las Casas comprendió al indígena porque no vio en ellos un pueblo inferior. Las civilizaciones precolombinas habían conseguido importantes logros. En la región de Chiapas, los misioneros pudieron comprobar que los mayas formaban parte de una civilización muy potente. Tal nivel de desarrollo solo se daba en tres puntos de América: Guatemala, México y el Alto Perú. La grandiosidad de aquella cultura se observa en los restos de la antigua Palenque. Hacer desaparecer las costumbres de pueblos tan organizados era casi imposible. Así que el sometimiento se hizo incorporando parte de sus tradiciones a los ritos cristianos para que los indios los aceptaran. Es el origen del sincretismo. Cerca de Palenque viven los indios lacandones, uno de los grupos étnicos más estudiados por la antropología moderna. Llegados desde la vecina Guatemala, se cobijaron en el corazón de la selva, hasta identificar su nombre tribal con el del lugar.
La Candona, un lugar que les permitió permanecer mucho tiempo ajenos a la llegada del hombre blanco. La selva les ha servido de protección y de sustento. Aunque ahora son los lacandones quienes invocan a sus dioses para que protejan a la naturaleza del ataque del hombre blanco. De las Casas apenas lleva 2 años en Chiapas cuando prepara su regreso a España. Esta vez será su último viaje. Desde la metrópoli le llegan acusaciones de traición. De nuevo, sus enemigos aprovechan cualquier resquicio y ahora existe un oponente con renombre, Ginés de Sepúlveda. Ambos se enfrentan en las históricas Juntas de Valladolid de 1550. Sepúlveda justifica la guerra contra los indios por su supuesta inferioridad. De las Casas defiende sus derechos como seres humanos. La discusión queda sin resolver, aunque las acusaciones de traición en contra del sacerdote se desvanecen. El resto de su vida, De las Casas continuará su lucha a favor de los derechos de los nativos. Su batalla la continuó en las Cortes de Cádiz, otro sacerdote procedente de aquella Centroamérica que tanto amó De las Casas. El costarricense Florencio del Castillo destacó como firme defensor de la dignidad de los indios, aunque sus esfuerzos no consiguieron que el texto definitivo de la Constitución de Cádiz de 1812 hiciera ninguna alusión específica al colectivo indígena. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Florencio del Castillo defendió los derechos de los indígenas y los esclavos negros, y sus intervenciones fueron clave para que se consiguiera la abolición de la mita, la encomienda, el tributo indígena y el repartimiento. Son tan racionales como los blancos. Si persiste la ignorancia, es por la falta de escuelas y por la manera en que se les trata. Es causa de su hambruna y de su dejadez. ¿En qué derechos se puede basar la práctica de sacar a los indios del seno de su familia y de sus pueblos para llevarlos a cultivar haciendas que no le pertenecen? Del Castillo insistió, como otros diputados americanistas, para que a los españoles de ultramar se les reconociera la categoría de ciudadanos de derecho. Necesita grandes exámenes y largas discusiones. Su labor encomiable ha sido reconocida por el gobierno de su país 200 años después, en el mismo lugar donde ejerció como diputado. Pero lo cierto es que la Constitución de Cádiz no solucionó los problemas de los indígenas, a pesar de que les concedía la posibilidad, como americanos, de participar en política. Un paso que aún hoy tratan de llevar a la práctica. La participación de líderes indígenas en política aún conserva tintes de utopía, pero comienza a hacerse realidad. En 2006, Evo Morales se convierte en el primer presidente indígena de Bolivia. En toda América adquieren protagonismo plataformas y partidos que buscan la representación específica de este pueblo. La Guatemala que conociera De las Casas asiste a esta toma de conciencia con Rigoberta Menchú. La Nobel de la Paz se ha convertido en un símbolo por su defensa de los derechos humanos. La desigualdad es un tema que aborda ya el tema de la dignidad, porque no es que tú tengas una buena casa y ya sos igual que los demás. Tú puedes tener una buena casa, tú puedes ser una premio Nobel de Paz, pero nunca vas a ser aceptado como igual con aquellos sectores que han sido privilegiados, que han vivido del Estado, que han vivido de la historia, que han hecho su esquema, su sistema para ellos. Más de la mitad de los guatemaltecos son indígenas, pero nunca han tenido cabida en unas instituciones que les relegan a los más bajos escalones de la sociedad.
La primera candidatura de una indígena a la presidencia es un paso más. Bien sabe Rigoberta Menchú que avanza por un camino que iniciaron otros. Bartolomé de las Casas, pues es alguien que lo recordamos y que luchó también por decir que aquí tiene que haber igualdad. Sin embargo, sus resultados en las elecciones han sido muy discretos. Los indígenas no se fían. Han derramado demasiado llanto como para no recelar de todo lo que huela a gobierno. No está exenta de paradojas la historia de la América India. Parece que no hubiera cambiado casi nada desde Fray Bartolomé. Por eso, para otros, la única alternativa es la revolución. El primero de enero de 1994, el mundo gira sus ojos hacia San Cristóbal de las Casas. Misteriosos encapuchados se levantan en armas, no atentan contra la población civil y se hacen llamar Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Los lidera un mestizo, un enigmático personaje conocido como Subcomandante Marcos. Un hombre sin rostro, pero que dejará de ser anónimo para siempre. Nuestro general Emiliano Zapata nos enseñó a no luchar por el poder, porque el poder pudre la sangre y oscurece el pensamiento. Nunca, nunca llegaremos a ser como Emiliano Zapata, pero siempre, siempre lucharemos por lograrlo. El gobierno negocia con los sublevados. El intermediario es un sucesor de Fray Bartolomé, el obispo de Chiapas, Samuel Ruiz. La lógica de este movimiento zapatista, a diferencia de los movimientos liberadores que han existido en el continente, como en Nicaragua, como en El Salvador, como en otros lugares, fue que no quisieron tomar el poder, porque la lógica de los otros movimientos es: no nos han hecho justicia, tenemos que hacernos justicia y para eso tomamos el poder. En el caso del zapatismo no fue esta la lógica, sino que fue la difusión de la idea, la toma de conciencia para pasar con una participación cívico-política a una sociedad de transición para llegar después a una situación mucho más plenamente democrática. Gobierno y zapatistas llegan a un principio de acuerdo, pero finalmente el Ejecutivo recula y propone una ley que nada se parece a lo pactado. En 2003, la llamada Marcha del Color de la Tierra llega a Ciudad de México. El gobierno de Fox accede a recibirlos. De nuevo, las concesiones prometidas no se harán realidad. Bartolomé de las Casas también supo de promesas incumplidas. Pero Marcos y los suyos consiguen algo. Riadas humanas les demuestran su apoyo. La fuerza del zapatismo reside en cómo simboliza no solo la dignidad de Chiapas, sino de todos los pueblos indígenas. La travesía de Fray Bartolomé inauguró una ruta que otros muchos siguen hoy. Pero siguen pasando los años y los indígenas de Chiapas, como los de toda América, siguen esperando respuestas. Entre verdes eternos y naturaleza magnífica, aún se oyen aquellos versos que no importa cuándo se escribieron. ¿En qué día? ¿En qué luna? ¿En qué año sucede lo que aquí se cuenta? Como en los sueños, como en las pesadillas. Todo es simultáneo. Todo está presente. Todo existe hoy.
sombra del navegante, la luna sobrecubierta, la brújula vigilante y la mirada despierta. Dame tu lumbre, farero, cuanto más lejos más cerca, la casa del marinero con las ventanas abiertas. Cuando no hay rumbo ni senda, toda la mar por delante y el viento de donde venga. La máscara de la suerte, las cartas del desvarío, a cara o cruz va la muerte jugando su juego frío. Guárdame mis pocas cosas, luna del aventurero, en tierra cuida mis rosas y en el agua mi velero. Soy hijo de una quimera, toda la mar por delante, sin un motivo siquiera.